El 24 de febrero de 2022 estallaba la guerra en Ucrania, un conflicto bélico promovido por Rusia con el deseo de anexionarse este territorio, como ya lo hiciera la antigua Unión Soviética. En estos 740 días, la guerra ha dejado unas cifras espeluznantes: 35.000 víctimas civiles entre muertos y heridos y 6 millones de personas refugiadas en un país con más de 43 millones de habitantes. En estos pocos más de dos años, han producido más de 17.000 batallas y 70.200 ataques con bombas. El mundo sigue mirando a Ucrania, pero quizá lo hace con menos afección que lo hacía al principio de este conflicto armado. En mitad de las ciudades destrozadas, de los hospitales con millares de heridos, de la desesperanza que camina hacia otro país, sigue habiendo muchas personas que siguen trabajando para construir la paz. Bienvenido, bienvenida a La Buena Noticia en 7 Televisión. En este domingo, tercero de Cuaresma, conoceremos iniciativas en pro de la paz que están llevando a cabo personas anónimas o entidades como Cáritas, que desde el principio siguen involucrándose en esta guerra y que siguen empeñadas en ayudar a los damnificados por este conflicto. Pero tenemos otros protagonistas que les adelantamos en nuestro sumario. Antonio Funes nos cuenta la iniciativa solidaria con niños de Ucrania para este verano. En la actualidad de la semana les contamos cómo celebraron en familia el Día de Andalucía los seminaristas. En el espacio de Cáritas nos cuentan sus responsables cómo la Iglesia ha trabajado en este conflicto. Caminamos hacia la Pascua en este tercer domingo de Cuaresma con Juan Pedro Moya Haro. En el espacio sobre Internet, Enredados, Ángel González nos habla sobre las plataformas online de formación católica. Hay personas que se sienten llamadas a cuidar a quienes sufren y lo hacen desde la certeza de que es su fe y su compromiso cristiano el que los empuja a ello. Antonio Funes, jienense, guardia civil, esposo y padre, no tuvo ningún miedo de coger su coche y acudir a la frontera con Ucrania al principio de la guerra para traer hasta su casa a una familia que huía del horror de las bombas. Ahora, dos años después del inicio de ese conflicto, Antonio sigue sufriendo por los ucranianos, en especial por los niños de la guerra, y hoy viene hasta La Buena Noticia para contarnos qué ha pensado para hacer este verano en nuestra tierra con esas criaturas. Antonio, buenos días, bienvenido a La Buena Noticia. Buenos días, Lola, y buenos días a todos los televidentes. Si hace dos años venías a contarnos que te habías cogido un coche a toda prisa junto con tu sobrina en pleno inicio de la guerra de Ucrania para ir a ver quién se venía a tu casa, abrir las puertas de tu casa para cualquier familia, dos años después, por desgracia, el conflicto sigue, pero tú sigues teniendo buenas ideas y ahora ideas, nunca mejor dicho, un campamento para niños ucranianos para este verano. ¿Nos hablas de esto? Pues sí, pues nada, te cuento, Lola. Pues como no sé decir que no, me ofrecieron a través de una periodista de Radio María la posibilidad de organizar un campamento de verano para niños de un orfanato de Ucrania, huérfanos de la guerra, y que tienen la desgracia, han tenido la desgracia de haberse quedado sin padres, unos sin padre y madre, otros sin padre solo, y bueno, pensaron, me ofrecieron eso y le dije que sí, que vivían una situación muy difícil en la que viven a caballo entre las instalaciones del orfanato y el refugio antiaéreo, porque constantemente están sonando las alarmas y los niños pues viven bajo un estrés muy, muy grande. De hecho, me contaban que un niño de 13 años hace dos semanas murió, se puso enfermo, llegó al hospital, falleció y el médico dijo que no tenía nada, que habría muerto pues del estrés, de la ansiedad, de la tristeza que estaba viviendo. Y bueno, dijeron, el director del orfanato, Henry, me dijo que necesitaba sacar a los niños de allí durante un tiempo. Y bueno, nos ponemos en marcha y vamos a ver si lo conseguimos. Unos niños que vienen hasta Jaén, háblanos de dónde, cuándo, cuánto tiempo, cuántos niños, danos esos datos. Pues en principio está previsto que sea para el 5 de agosto. Tres semanas, yo le ofrecí más, pero Henry me dijo que no habían salido nunca del país y no quería, bueno, que con tres semanas era suficiente, y está programado que sea del 5 al 25 de agosto.
Hemos pensado que pueda ser en Orcera, ya que es el pueblo de mi mujer, y el alcalde se brindó también, y de la corporación municipal, que estoy muy agradecido, a ofrecernos la ayuda, a hacer la petición oficial. Y bueno, es un paraje natural también muy, muy bonito, muy idílico, donde van a estar relajados y sobre todo alejados del ruido de las sirenas y de la bomba, y donde se le va a coger con mucho cariño, ese cariño que la guerra le quitó. ¿Cuántos niños? En principio está previsto que sean 45 niños y 7 adultos que vienen como tutores de ellos, entre trabajadores del orfanato. 7 adultos, 45 niños, eso tiene un desembolso importante de dinero. ¿En cuánto está valorado ese campamento de verano? Ahí viene el problema, Lola. El coste es, la verdad que es un proyecto muy ambicioso en todos los sentidos, en el sentido del bien que le va a hacer a estos niños si lo conseguimos, y en el aspecto económico, porque está partido la partida en dos partes, ¿no? Una, el traslado de los niños, el viaje de los niños, que hemos pensado que sea en autobús. El avión era más económico, pero más complicado, porque hay que pagarlo con antelación, en fin. Y el autobús y la frontera, recogerlos, traerlos con una parada en mitad de camino para que descansen, luego llevarlos un día a la playa y al parque de la Warner Bros. Que queremos llevarlos, pues asciende a 30.000 euros. Uh-huh. Y la estancia en el albergue, pues también son 3 semanas, 52 personas, son 30.000 euros también lo que hay que juntar. Pero bueno, estamos gestionando el ayuntamiento de ofrecer trabajar un grupo de voluntarios para abaratar ese precio en la estancia, ¿no? Voluntarios en la cocina, tanto en el albergue, para intentar pedir también de algunos supermercados alimentos para esa fecha, que lo donen al albergue, y así abaratar esos 30.000 euros y a la mitad aproximadamente. Estamos en ello. En principio, 60.000 euros, sí, que hay que buscar de entre las piedras. ¿Tienes ya voluntarios, colaboradores? ¿Ha aportado gente ya ese dinero, algo de dinero? Cuéntanos. Pues sí, hemos abierto una cuenta específica para esto, a mi nombre, que la he dado de alta en Hacienda y todo. Me están ayudando también, porque el proyecto es conjunto con una periodista de Radio María, del programa de La Hora Feliz, Paloma Niño. Y bueno, desde Radio María me va a ayudar a hacer difusión entre los voluntarios y entre muchas personas. Estamos llamando a muchísimas puertas, yo que soy guardia civil también, pues por mi profesión, pues estamos intentando gestionar y llamar a muchas puertas para conseguir los fondos. Desde el ayuntamiento también me están ayudando, desde varios ayuntamientos de la provincia, como el ayuntamiento de Mengíbar, de Cazalilla, de Orcera, incluso en Mancha Real, vamos a intentar que nos ayuden para sufragar estos gastos. Que algunas veces hay personas que me preguntaban, y yo lo he pensado también, bueno, pues mucho dinero para 3 semanas, ¿no? Para tan poco tiempo. Y yo lo he pensado también, le ofrecí a Henry la posibilidad de enviarle el dinero, pero él me dijo, Antonio, los niños necesitan salir de aquí. Llevan 2 años sufriendo mucho. Psicológicamente están muy, muy tocados. Y ellos están muy ilusionados con venir a España. Y hablan todos los días de España. Y entonces yo me preguntaba, cuando me hacen esta reflexión, si tuviéramos que valorar el sueño y la ilusión de un niño, ¿qué precio le pondríamos? Yo pienso que no tiene precio. Y bueno, ahí estamos, a ver si lo conseguimos. Mencionabas que eras guardia civil de profesión, pero también él es un ángel de la guarda, porque ya lo hemos comentado, que en el inicio de este conflicto, de esta guerra, cogiste tu coche sin dudarlo con tu sobrina y allí que te plantaste en la frontera y trajiste a una familia. Lo contamos aquí en este programa. ¿Cómo ha evolucionado desde que llegó esa familia? ¿En qué momento se encuentra ahora? ¿Cómo fue esa acogida? Cuéntanos un poco, haz memoria. Pues bien, justo hace el día 8, 2 años que partimos hacia aquella frontera, mi sobrina Paula y yo, y nos fuimos a la aventura sin saber nada, pero como os contaba, el Señor desde arriba fue aislando y organizándolo todo. Esa familia pues ha estado en mi casa 8 meses, Jana y Karina, y al final su papá ha podido salir también. Viven en Mengíbar, tienen los dos un trabajo, y bueno, están felices dentro del sufrimiento que llevan, porque han podido salir, rehacer su vida aquí, pero siguen con la tristeza y con el dolor de que su país sigue invadiendo por Rusia. Y sabiendo que no tiene muchas miras de solucionarte este conflicto. También pudimos traer a otra familia, otra mamá con un niño, Olga y Makar, que también pues, tiene su trabajo fijo
y su hijo escolarizado, y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos todos los que, en primer lugar yo, y todos los que han colaborado con este proyecto, de ver ahora que han podido reanudar su vida, uh-huh, especialmente para esos niños. Casado, padre de una niña y un hombre inquieto, porque no has estado solo en Ucrania, sino que hace un par de veranos o tres te fuiste a África. ¿Qué te mueve a hacer todo esto, Antonio? Bueno, pues lo principal que me mueve es, soy una persona de fe, una persona muy creyente, y como decía San Juan en su Evangelio, una fe sin obras es una fe vana. Y me siento movido por Dios, por esa fe que tengo, lo siento que me lleva, y siento que soy un instrumento de Él. Y siempre le pido lo mismo: Señor, haz de mí un instrumento para hacer el bien. Y también hay una frase que me motiva mucho, que es de, si no me falla la memoria, del filósofo y escritor Edmund Burke, que decía que para que el mal triunfe en el mundo, solo basta que los hombres de bien no hagan nada. Uh-huh. Y yo no me quiero quedar sin hacer nada, porque un día quiero presentarme ante ese Señor en el que creo, y no quiero presentarme con las manos vacías. Pues vamos a recopilar datos. Los datos son que 45 niños que viven en un orfanato en Ucrania, que están viendo el horror de la guerra, que han perdido a su familia, están, bueno, pues hastiados del conflicto y necesitan salir de allí. Te has ofrecido para traerlos aquí a España, en concreto a Orcera. El ayuntamiento va a colaborar de alguna manera, pero necesitas 60.000 euros. Ya has empezado a mover algunos hilos. Uh-huh. Creo que solamente nos queda que animes a la participación y con la certeza de que ese dinero va destinado exactamente a este proyecto que estamos contando. Vale. Pues sí, a todos los oyentes me quiero dirigir para decirle que necesito ese dinero, lo necesitan ellos, y ya estamos empezando, porque ellos ya viven ilusionados con que van a venir a España, ya han desconectado un poquito del estrés y están con esa ilusión, y yo me tengo que dejar la piel para hacer realidad, con la ayuda de Dios, esa ilusión. Para colaborar, pues los emplazo a que se puedan poner en contacto lo más fácil con el Ayuntamiento de Orcera. Allí le informarán la forma de dar los donativos, y estoy seguro que con la ayuda de Dios y con muchas personas lo vamos a conseguir, porque estos niños se lo merecen. Antonio, muchas gracias por tu generosidad, porque desde luego no todos nos embarcamos en proyectos como este que nos has presentado. Espero que estos niños vengan y que tú regreses aquí para contarnos lo bien que ha ido. Pues así será. Os doy la gracia a esta cadena porque me ha dado la oportunidad de estar aquí para anunciar y dar difusión de esta noticia, y si lo conseguimos, seguro que estaremos aquí con algún niño. Tiempo de la actualidad diocesana ahora en la buena noticia. Esta sección que desde el área de comunicación del Obispado de Jaén nos presenta cada semana Vanessa Muñoz y que resume los asuntos informativos más relevantes de la Iglesia de Jaén en los últimos 7 días. Muy buenos días. Este domingo, tercero de Cuaresma, ponemos en el centro a los misioneros que desgastan su vida por el Evangelio. Y es que hoy la Iglesia Universal celebra el Día de Hispanoamérica. Lo hace bajo el lema "Arriesgan su vida por el Evangelio". En la actualidad tenemos 3 laicos y un presbítero en Ecuador, y pronto se unirá a ellos el sacerdote don Emilio Samaniego. Personas que se sienten llamadas a anunciar el Evangelio con su vida, y así lo hacen. Hoy, en los arciprestazgos de Úbeda, Baeza, Cazorla y Sierra de Segura, la colecta que se recoja será para ellos, por lo que le pedimos que sean generosos. Y ahora sí comienza este espacio de actualidad con el resumen de las noticias más relevantes de la Iglesia del Santo Reino. Y comenzamos contándoles que el obispo recibía esta semana a los pregoneros de la capital de Pasión y de Gloria. Se trata del periodista Juan Luis Plaza y el poeta y maestro jubilado Ramón Molina Navarrete. Un acto tradicional que tiene lugar cada Cuaresma, cuando los pregoneros en capilla se presentan al prelado jienense antes de pronunciar el anuncio de la Semana de Pasión y del Tiempo de Gloria, respectivamente. Ambos han sido elegidos por la agrupación de cofradías y, acompañados por los miembros de la Junta de Gobierno de la agrupación de la capital, acudían al obispado. El obispo ha animado a los dos pregoneros
en su tarea evangelizadora a través de su anuncio de la Semana Santa y del Tiempo de Gloria, y ha vuelto a resaltar la importancia que las hermandades y cofradías tienen como sujetos evangelizadores del primer anuncio a toda la sociedad. El Teatro Infanta Leonor acogerá el pregón de Semana Santa 2024 el próximo 17 de marzo. Por su parte, el pregón de Gloria será en el Teatro de Alimelia el domingo 14 de abril. Y cambiamos de asunto. El próximo 2027 se conmemora el 800 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza a un humilde pastor en Sierra Morena. La diócesis de Jaén celebrará esta efeméride con gran júbilo, con un año santo que ya se prepara. Junto con la comisión del jubileo, el obispo ha creado una mesa de trabajo en la que estará presente también el Ayuntamiento de Andújar. Para ello, el obispo se reunía con el alcalde y liturgitano Francisco Carmona. El encuentro se desarrollaba en un ambiente distendido y cordial, y se han tratado asuntos concernientes a las dos instituciones, tales como el patrimonio de la ciudad y liturgitana, así como el jubileo extraordinario del año 2027 con motivo del 800 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza. En lo referente al patrimonio, se ha acordado por ambas instituciones la recuperación de la iglesia de Santiago a través de un convenio de colaboración para que este antiguo templo se convierta en un espacio cultural de la ciudad de Andújar, al igual que ocurriera con el de Santa Marina. Del mismo modo, el obispo y el alcalde han acordado la creación de una mesa de trabajo en la que esté presente el consistorio y liturgitano y que trabaje de la mano de la ya creada Comisión Diocesana para el Jubileo de la Virgen de la Cabeza, para que su estela no llegue solo a la provincia de Jaén, sino a toda la Iglesia española y más allá de nuestras fronteras. El alcalde ha mostrado su agradecimiento por la acogida del prelado, del que ha destacado su talante dialogante y cercano. En primer lugar, pues está muy agradecido al obispo don Sebastián por haberme recibido en su casa, en el Palacio Episcopal, la casa, como me ha dicho, de todos los cristianos, de todos los creyentes, y por tanto muy agradecido. Esta primera visita institucional para mí es muy importante como representante de la ciudad de Andújar, y por supuesto con temas que son importantes tanto desde el punto de vista del obispo como desde el punto de vista de la ciudad, ¿no? Hay dos temas, entre ellos, aparte de cambiar algunas impresiones sobre otras cuestiones, pero dos temas muy importantes que a nosotros nos preocupaban y que realmente también se ve que al obispo don Sebastián también le preocupan. Una de las cosas, por ejemplo, fundamentales es pues mantener nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, y en Andújar se refleja pues en la Iglesia de Santiago, y el ponerlo en valor para que sea del disfrute diario de todos los ciudadanos y del uso de todos los ciudadanos, y también en relación al turismo, a los que nos visitan, pues es muy importante. Ya tenemos algunos convenios relacionados en este tema, como con buen ejemplo, como es la Iglesia de Santa María. Ya tenemos un convenio que también es de uso público y disfrute del Ayuntamiento y para los ciudadanos, y con el Especial de Santiago pues queremos hacer igual, recuperar este patrimonio histórico y que sea también del uso del turismo. Y otro tema pues que no puede quedar atrás y que es tema de actualidad, pues el octavo centenario de la aparición de nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza, y de la diócesis de Jaén, y por tanto pues tenemos mucho trabajo y muchos temas que adelantar y que tratar, y en esa línea pues la verdad es que estamos trabajando en ello. Se está hablando, la idea magnífica por parte de don Sebastián de formar una comisión para que podamos estar presentes pues todas las instituciones o organismos que deban de estar ahí para ese evento, para la organización, y por tanto pues en plena sintonía, muy agradecido, y en plena sintonía para seguir avanzando en estos temas tan importantes que para la ciudad de Andújar y por supuesto pues para lo que es la diócesis de Jaén. Ya saben que nuestra Iglesia trabaja desde hace un par de años en pro de la conversión pastoral y los nuevos modos de evangelizar en una sociedad en pleno cambio de paradigma. Una Iglesia que trabaja remando hacia las posibles unidades pastorales en la diócesis de Jaén. Por este motivo se reunían en la Casa de la Iglesia las primeras comunidades que están dando ya pasos en este sentido. Una sesión presidida por el obispo de Jaén, monseñor Chico Martínez, en la que estuvieron presentes también el vicario y provicario general y los vicarios de zona, así como un número importante de párrocos que están comenzando este nuevo camino pastoral, acompañados de religiosas y laicos
y laicas involucradas en este proyecto. Se trataría en un futuro no muy lejano unificar parroquias que, sin perder su comunidad original, estén unidas a otras que trabajen en comunión. Un trabajo que lleva aparejado también una implicación de los laicos y un esfuerzo extraordinario por parte de los sacerdotes, que además de lidiar con sus comunidades tienen que afrontar más carga pastoral. Algunos de los sacerdotes congregados contaron su experiencia en primera persona y cómo están recibiendo los feligreses esta nueva manera de vivir en comunión. Y este pasado miércoles, Día de Andalucía, como cada año, las familias de los seminaristas participaron en una jornada de convivencia con sus hijos y los formadores. Tuvo lugar en la Casa de la Iglesia y mantuvieron un encuentro al que también quisieron unirse los párrocos de los que se forman para ser futuros sacerdotes. El obispo se unía a la jornada de convivencia en la que, además de la celebración eucarística y mantener un diálogo abierto entre padres, seminaristas y formadores, también visitaron la catedral para descubrir el gran tesoro de Vandelvira. Y antes de concluir, un apunte de agenda. El próximo viernes darán comienzo por noveno año consecutivo las 24 horas para el Señor, una iniciativa del Papa Francisco que lleva en Cuaresma a encontrarse con Dios en el sacramento del perdón, en la oración y en la limosna. Por este motivo, todas las iglesias de la diócesis celebrarán de alguna manera las 24 horas con el Señor. En la catedral darán comienzo a las 9 de la noche del viernes con una celebración de la penitencia que presidirá el obispo don Sebastián, para después comenzar una adoración perpetua hasta el sábado por la tarde. Pedimos a los jienenses que se sumen a esta iniciativa. Nosotros nos volveremos a encontrar en 7 días, el domingo de Laetare, aquí en la Buena Noticia de 7 Televisión. Como hemos dicho anteriormente, se han cumplido ya 2 años del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, un enfrentamiento que ha causado más de 35.000 víctimas civiles entre muertos y heridos y 6 millones de personas refugiadas. Desde el comienzo del conflicto, la red de Caritas se movilizó para dar atención a las víctimas de esta guerra, así como para establecer una vía efectiva para canalizar la solidaridad con las personas afectadas. Para hablar del papel de Caritas en esta emergencia humanitaria, entrevistamos al director de Caritas Diocesana de Jaén, Rafael Ramos, y a la responsable del área de cooperación fraterna, que es Sonia Quirós. Sonia, Rafa, bienvenidos a La Buena Noticia. Vamos a hablar de ese conflicto que, como decía, lleva ya 2 años en Ucrania, una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál ha sido el papel de Caritas en esta emergencia humanitaria? Pues mira, el papel de Caritas ha sido principalmente, como hemos visto todo en la diócesis, ¿no?, la recaudación de fondos, porque nosotros siempre argumentamos que lo mejor y lo más directo es enviar dinero, porque gracias, Caritas es una organización internacional y tenemos la suerte de que tenemos allí medios y tenemos infraestructura, ¿no? Entonces lo más fácil, claro, es enviar dinero. Algunas personas esto no lo entienden bien porque quieren mandar materias primas, se ha visto, ¿no?, durante estos 2 años, ¿no? Pero al final lo más efectivo dentro de nuestra entidad de iglesia es recaudar y mandar allí a las Caritas. Se ha recaudado unos 6,4 millones de euros desde que comenzó la guerra en el 24 de febrero del 2022 y este dinero se ha dedicado tanto a las Caritas de allí de Ucrania, que ha sido difícil porque algunas veces es difícil hacer llegar cualquier ayuda, aunque sea económica. Allí hay una iglesia latina y una iglesia de rito griego, ¿no? Y bueno, como también a otras Caritas de países cercanos, que es donde más fácil hemos podido, con las Caritas también de esos países, que sobre todo son Moldavia, Rumanía, Polonia, los países que están cercanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de estos países ha sido donde se ha organizado, digamos, la ayuda y donde se ha hecho llegar estos fondos económicos. Sonia, ¿y cuál es la previsión para este 2024? Pues mira, para este 2024 desde Caritas Española se prevé que vamos a continuar apoyando con unos 4 millones de euros los proyectos, los que son de emergencia como tal y los que ya veníamos apoyando, porque estábamos allí desde mucho antes del conflicto. Estábamos allí desde 2010, en la zona de Donbass desde 2014, en proyectos de apoyo a familias con vulnerabilidad, personas con discapacidad, con movilidad reducida,
en proyectos de lucha contra la trata de personas, y también estábamos haciendo un trabajo de fortalecimiento, que nosotros llamamos fortalecimiento institucional, que es pues reforzar las Cáritas propias de allí, de Ucrania. Uh-huh. Ahora mismo hay como dos líneas de estrategia en 2024, dependiendo de la zona del país, porque en la parte del este todavía están necesitando intervenciones más directas, en la emergencia más concreta y más directa. Sin embargo, ya en la zona centro, en la zona del oeste, estamos pasando a necesitar intervenciones de otro tipo, de integración social, de acceso a salud, de acceso al mercado laboral, a vivienda, de atención en salud mental, mucha necesidad también de esto. Uh-huh. Y Cáritas incluso se está planteando pues coordinarse con otras instituciones que nos puedan ayudar a llegar a las necesidades en las que Cáritas no somos tan expertos. Uh-huh. Rafa, mencionabas antes que no solamente a Cáritas Ucrania, sino a los países limítrofes. ¿En qué ha consistido esa ayuda? Pues mira, digamos que desde que empezó la guerra, pues para introducirlo un poco, ha habido un movimiento migratorio de más de 6 millones de personas. Claro, estas personas pues se van a los países, primero a esos países limítrofes que están desbordados. Luego, uh-huh, ya sabemos, hemos visto todos que han llegado hasta España o cualquier país europeo, ¿no? Se han dispersado, ¿no? Esas personas tienen voluntad luego de volver. Nosotros... Esa ayuda ha sido fundamentalmente, por orden un poco, ha sido a los países de Moldavia, de Polonia, de Rumanía y bueno, y un poco residualmente a Eslovenia, algunos países ya un poco más residuales, hay otra serie de países, ¿no? Pero esta ayuda ha sido pues directamente pues ayuda desde proteger los derechos humanos de estas personas, como la integración en estos países, tener en cuenta que nosotros esa labor se hace con las Cáritas de allí. Entonces se hace desde lo mismo que se hace en las Cáritas de aquí, atención a necesidades básicas, cómo se ha hecho un esfuerzo en ese tema, en el tema de integración, porque va a un país sin nada y el esfuerzo mayor ha sido, aparte de las necesidades básicas, la integración en esa sociedad de estos países, de rumanos, de Polonia, de pues, estos países cercanos, ¿no? Uh-huh. Y Sonia, también han llegado muchos refugiados hasta España. ¿Cómo ha intervenido Cáritas en ese sentido? Pues mira, Cáritas ha estado en la atención a estas personas lo mismo que cualquier otra persona que llega a nuestros recursos de acogida, ¿no?, demandando cualquier tipo de ayuda. Se ha intentado normalizar y atenderlos como uno más. Sí que te puedo decir que se han atendido casi a 4.100 personas ucranianas en 2023, que se han invertido más de 650.000 euros en las intervenciones, en las ayudas que se han tenido a estas personas. Uh-huh. Más de 500.000 euros han sido para apoyarlos con alimentación, ropa, calzado, otros enseres básicos, y el resto pues para apoyarlos en las cuestiones de la vivienda, búsqueda de vivienda, mantenimiento de alquileres, organización en el hogar, en fin. Un camino largo. ¿Con qué obstáculos se encuentra el trabajo humanitario en este sentido? Pues mira, fundamentalmente el no respetar los derechos humanos. O sea que, como sabéis, ahí internacionalmente, aunque haya conflictos armados y haya lo que haya, siempre hay que respetar unos derechos humanos y unos corredores humanitarios. Eso está establecido por el derecho internacional y se ha visto tanto en este conflicto como ahora, por ejemplo, en el de Tierra Santa, ¿no? Uh-huh. Y otras emergencias que tenemos abiertas, ahora comentaremos. Se ha visto que no se respetan esos derechos. Uh-huh. Entonces, claro, digamos que las personas que están luchando por defender estos derechos humanitarios, pues se encuentran con que hay un caos, que no pueden respetar ni atender nada. Fijaos que salió en noticias que hubo dos personas de Cáritas Jerusalén que fallecieron, Viola Mash y no me acuerdo, eran... y Sam, bueno, no me acuerdo los apellidos, ¿no? Pero fallecieron personas que trabajaban en las propias Cáritas. Entonces, si partimos de ahí, pues obstáculos todos. O sea, si está en nuestra propia vida en riesgo, pues no podemos garantizar esa ayuda humanitaria, es imposible, ¿no? Entonces, ahí es lo fundamental, que
los países tendrían que hacer un llamamiento a respetar los derechos mínimos internacionales, aunque haya un conflicto armado, tienen que respetar estos derechos porque tiene que haber las personas, los niños no tienen la culpa de todo esto y eso hay unas normas que lo deben respetar y ese es el principal obstáculo, que no se respetan. Desgraciadamente, no solamente Cáritas tiene puesto su mirada en Ucrania, sino en otros conflictos de los que nos vas a hablar ahora, ¿no? Efectivamente, tenemos, aparte del de Ucrania, 10 emergencias más abiertas, tanto en África como en América del Sur como en Europa. La última, pues la que tenemos ahora más reciente, la de Tierra Santa, la emergencia en Tierra Santa. Como sabéis, Gaza se ha convertido en un lugar prácticamente inhabitable, sigue habiendo muertes todos los días. Es difícil el acceso a la alimentación en muchas zonas, al agua potable, a la salud, a los tratamientos médicos. La gente lo está pasando, la población civil, pues lo está pasando relativamente mal, bastante mal, ¿no? Ya son pues el 85% de la población que la han expulsado de sus hogares y más del 60% que han visto sus viviendas destruidas completamente o dañadas gravemente, de manera que no van a poder volver, con lo cual la situación es muy preocupante. Y no solo en esta, sino en muchas otras de las emergencias que tenemos abiertas. ¿Y cómo está actuando Cáritas en estas tierras de guerra actualmente? Pues mira, Cáritas siempre hace nada más empezar cualquier conflicto, dota unos fondos de todas estas colectas que hacemos en la Cáritas diocesana, ¿no? Todo se articula a través de Cáritas Española, porque nosotros las Cáritas diocesanas pasamos íntegramente el dinero que viene desde aquí. En esas emergencias no se queda nada en la diócesis, o sea, cada euro que se dona va directamente a Cáritas Española. Y Cáritas Española lo que hace es, inicialmente, por ejemplo, en Tierra Santa, por ejemplo, ¿no?, automáticamente dota unos fondos, que en este caso han sido 250.000 euros, y eso es automático, o sea, los libera y empiezan a hacer, pues, hablar con las Cáritas de allí y ver con esos fondos qué pueden hacer. Claro, como podéis entender, 250.000 euros no es nada para un conflicto bélico. Entonces, a raíz de ahí, que es como una situación de emergencia, se empieza ya a montar una serie de actividades, ¿no? Nosotros, sobre todo, hablando de Tierra Santa, lo que se ha contactado es con Cáritas Jerusalén. En Cáritas Jerusalén se ha hecho una labor con este dinero primero y después se ha pedido como una información de qué necesidades tienen, ¿no? Estas necesidades pues nos las van diciendo poco a poco. Ya digo que siempre hay alguna situación de caos, porque por ejemplo dentro de la propia Cáritas hemos tenido una situación de caos que ha sido la destrucción de una clínica, digamos, que tenía Cáritas, por decirle, era propia nuestra, pues la destruyeron. Entonces se tienen que volver a reorganizar y hacer objetivos, ¿no? Objetivos concretos, por ejemplo, hay algunos como son la atención primaria de salud. Tengo aquí unos datos concretos que son a 7.000 personas. Digamos que Cáritas Jerusalén nos dice como para, digamos, temporalmente, para durante este periodo que viene, queremos atender a 7.000 personas. Se ponen como unos objetivos, aunque luego puede ser más o menos, se van adaptando, pero siempre es bueno tener como un objetivo inicial, es que era eso, tener unas 7.000 personas en atención primaria. Y también, igual por el mismo objetivo que he dicho antes, también se intenta hacer llegar dinero en efectivo a estas Cáritas también que hay, pues también que no es directamente en el sitio. A lo mejor Cáritas, por ejemplo, dentro de lo que es el Estado palestino, aparte de la Franja de Gaza, que es donde más se está actuando, pues también actúa en la otra parte del Estado palestino, que ya es como más en la retaguardia, ¿no?, que es la parte de Cisjordania. Entonces, en Cisjordania, pues ahí pues se está, por ejemplo, facilitando dinero en metálico a familias que han llegado y, claro, no tienen nada igual. Y además, con la, os podéis imaginar, el tema de la economía, la inflación, está todo desbordado. Y se está facilitando dinero directamente a familias, todo coordinado a través de la organización de Cáritas. Varias crisis económicas encadenadas, la crisis de Ucrania, Tierra Santa, pero aún así los jienenses parece
que hasta ahora estamos siendo generosos, pero aún así podemos seguir colaborando, ¿no? Sí, siempre, siempre se puede colaborar. Ellos saben que a través de cualquier número de Cáritas Diocesana, especificando siempre el concepto al que se quiere colaborar, el dinero llega seguro, se utiliza para aquello, para lo que la persona lo ha definido, es decir, que no hay ningún problema. También a través de nuestra página web es muy sencillo, enseguida encuentras la emergencia o el espacio en el que quieres colaborar y se hace muy sencillamente. Pero además de económicamente, a mí me gusta siempre decir que, bueno, no nos gustaría que existieran estas crisis, pero al final cuando se dan, tenemos también que saber utilizarlas, ¿no? Yo creo que son herramientas para acercarnos a otros lugares, para abrirnos los ojos sobre otras realidades. Entonces es un buen momento para hacer sensibilización en las parroquias, en los grupos, para preguntarnos el por qué ha ocurrido esto. Una crisis de este tipo no se desata de un día para otro. ¿Por qué ha sido? ¿Cuáles son las consecuencias? Ayudarnos también un poquito a despertar y a entender qué está pasando en este mundo y a actuar en consecuencia con aquello que veamos y que descubramos. Pues Sonia y Rafa Ramos, Sonia Quirós, que sois responsables de Cáritas y de Cooperación Internacional de este organismo de la Iglesia, muchas gracias por venir a esta 7 Televisión. A vosotros. A vosotros por atender. Seguimos caminando hacia la Pascua. El recorrido de la Cuaresma nos ha llevado al desierto, al Tabor y este domingo a Jerusalén, donde nos encontramos con un Jesús que expulsa a los mercaderes del templo a la vez que anuncia su resurrección. Don Juan Pedro Moya nos conecta con la Cuaresma para prepararnos para el Triduo Pascual. La primera lectura de este tercer domingo de Cuaresma nos invita a contemplar ese pasaje en el que Dios entrega al pueblo de Israel el Decálogo. Con el Decálogo, Dios estaba dando al pueblo de Israel una identidad que lo iba a establecer como un pueblo escogido y elegido. Con aquel Decálogo, el pueblo de Israel se sentía, ¿no?, acompañado por ese Dios que estaba dispuesto a acercarse a un pueblo en términos personales y en términos esponsales. Con el Decálogo, Dios pretendía que el pueblo de Israel tomase una identidad tan fuerte que fuese capaz de mantenerse en fidelidad a ese Dios y no caer en manos de falsos dioses e ídolos como puede acontecer en aquel momento. Que Dios diese al pueblo de Israel el Decálogo le estaba invitando a que su vida tomase tintes y pautas mediante las cuales se estableciese una profunda vinculación con el Dios que hacía camino con ellos y de forma en especial también pues una forma de poder relacionarse con los demás. Al fin y al cabo, Dios pretendía que el pueblo de Israel cuidase de forma muy en especial esa relación con él mismo y que cuidase la relación con las demás personas. Una identidad fuerte y profunda con la que Dios quiere formar a su pueblo. Para nosotros esto ya es importante, porque el decálogo o nuestra condición de cristiano en el tiempo presente debe de tener también una profunda identidad. El ser cristiano hoy día debe de hacernos diferentes y debe de mantenernos siempre firmes y fuertes en la convicción de ese Dios que hace camino con nosotros, que nos ama profundamente y que ese amor lo ha manifestado en la entrega de su Hijo. En el Evangelio de hoy nos encontraremos a un Jesús que después de haber pasado por el desierto y subido al Tabor, hoy entrará al Templo de Jerusalén. Veremos un pasaje que recoge los cuatro evangelistas y que nos puede, de forma muy especial, pues un poco desconcertar, porque vemos a un Jesús que al entrar en el Templo expulsa a base de latigazo no al hombre, no a las personas, sino que la expulsión en el Templo es de los animales. El evangelista narra que había bueyes, ovejas y palomas que se ofrecían en el sacrificio. El pasaje del Evangelio de este domingo va mucho más allá de un ver a un Jesús enfadado, sino que con la actitud de la expulsión del templo de los animales, lo que Jesús quería manifestar y quería establecer era una nueva religión. Jesús no está en contra del culto que se podía ofrecer. Lo que está en contra es del culto vacío
que se estaba ofreciendo. Un culto que no llevaba a nada y un culto que no tocaba el corazón de las personas. Para poder definirlo de alguna manera, era un culto sin corazón, un culto sin corazón. Jesús, con la actitud de echar a los animales, que eran los que se ofrecían en sacrificio en el templo de Jerusalén, de expulsarlo, él quiere manifestar que con él llega una nueva religión, que es la religión del corazón. Es la religión mediante la cual Dios establece términos esponsales y de misericordia a través del propio Jesús, que será él el que de forma en especial se ofrezca una vez para siempre y en sacrificio por cada uno de nosotros. El Evangelio nos quiere llevar a una reflexión importante en nuestra vida, y es que tenemos que revisar cómo es nuestra religión, cómo es nuestro culto que ofrecemos a Dios. Si es un culto vacío, que no nos lleva a nada, si es un mero hacer por hacer, si es un culto que no nos lleva a un compromiso con el hermano, con el que se nos acerca, si es un compromiso que no nos pasa por el corazón y no nos provoca sentimientos de conversión, si es un culto que al fin y al cabo no nos une con ese Dios que nos ama profundamente, al fin y al cabo es revisar si nuestro culto es vacío. Para poder adentrarnos en el culto del corazón, que es la acción de Dios para con nosotros, todo el Evangelio estará enmarcado en las acciones de misericordia de ese Dios que nos ama profundamente y que en el templo, a la luz del Evangelio de hoy, Él será el que se ofrezca en sacrificio. De ahí esa referencia de forma en especial a destruiré este templo y en tres días lo levantaré, haciendo mención a ese sacrificio en la cruz del cual Jesús es consciente y por medio del cual ganará para nosotros una nueva vida. Os invito a que a la luz de la segunda lectura en la que Pablo invitaba a aquella comunidad a la confesión de la fe en un Cristo muerto y resucitado por amor a nosotros, le pidamos al Señor que nos conceda en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, lo primero, que avivemos nuestra identidad como cristianos, que no nos dejemos llevar por falsos ídolos o dioses o por falsos amores. Y le pidamos al Señor, a la luz del Evangelio de hoy, que nos conceda no prestarle un culto vacío, que no pretendamos manipular a Dios para hacerlo según nuestra mente, intereses o nuestro corazón, sino que por el contrario, nos dejemos llevar, llenar y tocar por la misericordia de ese Dios que se entrega generosamente por cada uno de nosotros, que es amor, misericordia, ternura y fidelidad manifestada en el árbol de la cruz. Dejemos que Dios conquiste nuestro corazón en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Y llega ahora Enredados, que nos presenta cada domingo Ángel González. La Cuaresma es también tiempo de formación, de profundizar en la palabra, en la fe. Y si hay algo tan universal como el catolicismo, es la red de redes, es Internet. Hoy en Enredados, Ángel nos habla de las plataformas católicas para la formación. Saludos. La pandemia de la COVID-19 supuso un antes y un después en muchos de nuestros hábitos. El confinamiento obligó a encontrar soluciones que permitieran salvar las dificultades que conllevaba esta situación. Se convirtieron en práctica habitual las videoconferencias y crecieron de manera exponencial prácticas como el teletrabajo y la teleformación. Es precisamente en esta última, en la teleformación, en la que nos detendremos en nuestra sección de hoy, con el propósito de encontrar alternativas variadas de formación católica en la red de redes. La primera plataforma de teleformación en la que nos detenemos es Holidemia, en la dirección de internet holidemia.com. Se define como una academia católica online a través de la que realizar cursos impartidos por instructores cualificados que siguen la doctrina de la Iglesia Católica. Busca brindar y facilitar a los católicos formación en la fe y contenido que ayude a las personas en su misión evangelizadora y en su camino hacia la santidad. Ofrece una amplísima variedad de temáticas y dispone tanto de cursos de pago como gratuitos. Las principales categorías son Iglesia y Espiritualidad, Teología, Filosofía y Ciencia, Mundo Profesional, Arte y Cultura y Relaciones Humanas. La oferta es tan amplia que incluye desde profundizar sobre la historia de la salvación
o la explicación de la Santa Misa, hasta formarse en liderazgo para jóvenes o estrategias digitales para instituciones católicas, pasando por el curso Evangelizar a través de la fotografía o aprender a pintar un cirio pascual. Nuestra segunda parada en este Enredados de hoy es Catholic Link Academy. Según explica en la propia web su director, Mauricio Artieda, los impulsores de esta plataforma soñaban con poder ofrecer contenido de formación católica de la más alta calidad, de la mano de grandes profesores y, sobre todo, que los estudiantes pudieran aplicar lo aprendido en su día a día con las personas más cercanas de su entorno. Afirma que ese sueño se convirtió en realidad con Catholic Link Academy. Los cursos se agrupan en las categorías reconciliación personal, formación en la fe, desarrollo personal, espiritualidad, evangelización digital, matrimonio y familia. Además, al igual que ocurría con Holidemia, hay también una amplia oferta gratuita de cursos de diversos contenidos, entre ellos cómo comunicar la fe sin levantar la voz, cuatro claves para iniciarse en el arte del acompañamiento espiritual o el curso Descubre el método de oración más adecuado para ti. Finalmente, nuestro último ejemplo es el que enfocamos en este Enredados de hoy, la formación de ámbito de la evangelización digital, y lo hacemos a través de los cursos Conecta en la página web de imisión.org. Se trata de la plataforma impulsada por Siskia Valladares, de la que ya hemos hablado en algunas ediciones de este Enredados, conocida como la monja tuitera, y Daniel Pajuelo, sacerdote youtuber. Imisión se centra en la formación en la evangelización digital en diferentes niveles, con el objetivo de capacitar a los misioneros digitales con las destrezas y herramientas necesarias para la gestión profesional de cuentas en redes sociales y otros entornos digitales con finalidad evangelizadora. En el nivel más básico se explica qué es y cómo hacer la evangelización en las redes sociales, se enseña a trabajar en la red de modo sinodal, así como todos los secretos de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para llevar las redes a otro nivel y ponerlas al servicio del Evangelio. Se aprende también cómo crear contenidos de más calidad y más atractivos, así como definir la propia marca y cuidarla online. Ofrece cursos específicos sobre las principales redes sociales. Dijo Santo Tomás de Aquino que el único instrumento que los hombres tenemos tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente es la educación. Siguiendo su consejo, no dejemos nunca de formarnos y aprender. Que tengan una feliz semana. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de esta semana. Recuerden que nos pueden ver en 7 Televisión cada domingo antes de la Eucaristía, los domingos por la tarde y también los lunes por la noche. Y para seguir conociendo todo lo que acontece en la Iglesia de Jaén, lo pueden hacer a través de este canal, de la web Diócesis de Jaén y a través de las redes sociales. Nos volvemos a encontrar en 7 días, si Dios quiere. Hasta entonces, sean buena noticia allá donde vayan. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.